El día 14 de agosto del año 54, dirigente estudiantil del movimiento cristiano en la ciudad de León dieron luz a Baltodano. Te uniste al movimiento siendo una quinceañera, llevabas en tu fusil una flor de primavera para ofrendarla en las tumbas de todas las guerrilleras. Qué bonita es Nicaragua, qué bonita es su gente, pero más bonitas son sus mujeres valientes que defendieron sus hijos con el fusil insurgente. Se fueron a las montañas, madres viudas y casadas, abandonaron familias no por ser desobligadas, se les desgarraba el alma dejarlas abandonadas. Primero te encarcelaron y luego las torturaron. Comandantes guerrilleras, al salir de la prisión, salieron como unas fieras con coraje. Son del León. De Managua a Jinotepe, de Jinotepe a Granada, un esbirro coronel no lo podía creer que en la insurrección final los chingara una mujer. Comandantes guerrilleras se fueron de rebelión a luchar por las mujeres y por su emancipación. No toleran el maltrato, mucho menos la traición. Guerrilleras sandinistas que en la montaña quedaron, avísale al general que otra vez lo traicionaron, que hablan bonito en tu nombre en cada aniversario. Vuela, vuela, jilguerío, párate en ese llano. Los zapatistas le cantan a Mónica Baltodano. Las sanderistas te esperan con las armas en la mano. Ya con esta me despido desde el cielo mexicano. Que viva Dora María y que viva Baltodano y todas las guerrilleras que en el camino quedaron.